Bienvenidos a otra edición de El Asadito. Hoy nos encontramos en las afueras de la ciudad de Posadas, en Pueblo Chico, para conocer a una persona que integra una de las fundaciones más importantes de la provincia que trabaja a favor del crecimiento de las artesanías misioneras. Prepara el asadito de hoy, Alicia Freaza. Alicia, ¿cómo Hola, estás? Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, este ¿y vos? Lugar, ¿eh? La verdad Gracias. Que sí, está hermoso y aparte un día espectacular. Un día espectacular. ¿Cómo andas, Alicia? Pero bien. Te contenta. Sacamos de tu trabajo en la fundación, de tus gestiones para hacer un asadito. Una muy buena excusa. Muy bien, ¿y cómo te llevas con eso? ¿Sos de preparar asados o no? La verdad que no, porque de eso se encarga mi marido. Pero le acompaño y algo entiendo. ¿No le esquivas al tema entonces? No le esquivo. Siempre me gusta mucho la cocina, aunque sea vaga. Bueno, a ver si defendés el gremio de las mujeres que pasaron algunas por el asadito. Pero por supuesto, después cuando lo pruebes vas a ver. ¿Tenés alguna técnica para el fuego que podamos aprender? La que me enseñaron, hacer una pilita, en lo posible poner una lata vacía, no prendo con diario. ¿No? No, uso los cuadraditos esos especiales de alcohol y con eso te olvidas de todo. Técnica infalible, prende el carbón. ¿Y la carne? ¿Bien condimentada? Bien, con sal. Condimentada, con sal, limón, chimichurri en polvo. Ah, todo. Anque. Y eso es receta de mi marido, una pinceladita de miel que sale espectacular. Mirá vos. Espectacular. Bueno, parece que sabes de la materia, ¿eh? Algo así. Bueno, vamos a ver entonces cómo se prepara este asadito, después charlamos. Bueno, perfecto. Te fuiste, duendecito con sombrero. Te has metido entre las plantas y los juncos del estero. En la siesta de naranja te me vuelves naranjero y te escondes en las ramas. ¿Dónde estás que no te veo? Bombero, 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 bombero. Bueno, Alicia, tenemos un escenario realmente natural y hermoso. Espectacular. Un día soleado. Y te cuento que trajimos una picada, un buen tinto, un rincón famoso de Bodegas López. Me encanta. Que distribuye JB para la provincia de Misiones. ¿Solés acompañar el asado con vino? Por supuesto. Bueno. Sería un pecado de otra manera. Por supuesto. Y trajimos quesos de Ilolay, embutidos Campos San Isidro, que son realmente muy ricos. Y te invito a que pruebes un pedacito de queso, el provolone. Pero primero un brindis. Por supuesto, cómo no. Salud por este encuentro. Salud por la situación. Exacto. No te pierdas la oportunidad vamos de probar. Vamos a empezar a degustar. Mientras escuchamos el consejo del chiselier. Se debe tener en cuenta que los quesos de sabor más suave deben ubicarse en los bordes de la tabla y los de sabor más intenso en el centro, siempre agrupándolos por tipo y dejando espacio suficiente entre ellos como para notar las diferencias. Recomendamos no preparar la tabla con mucha anticipación, ya que los quesos se resecan y pierden humedad. Muy rico. ¿Estaba bueno, Alicia? Bueno y bueno el vino. Bien. Alicia, ¿sos posadeña? ¿Dónde has nacido? Soy posadeña, yo nací en Posadas, hija de Julián Freaza y Clara Vistoletti, dos familias tradicionales de acá.
Si bien estuve muchos años fuera de la provincia, bueno, fuimos en el 58 para Buenos Aires y después mis padres volvieron recién en el 67, regresaron a vivir en la provincia. Yo hice casi toda la primaria, secundaria y la facultad la hice en Buenos Aires. Ah, sí, ¿qué has estudiado? Yo soy contadora y soy licenciada en administración, mejor dicho. Primero soy licenciada en administración y después contadora. Cuando estudiaba, me preguntaban, ¿licenciada en qué? Entonces, no era una carrera tan conocida todavía. Acá en la provincia, como licenciada en administración, soy matrícula 9, así que somos de los que empezamos con este tema. Y contadora pública. Y en mi época, digamos que el trabajo lo obtuve a partir del título de contadora pública y lo pude realizar a través de mi capacitación como licenciada en administración. ¿Alcanzaste tus títulos y volviste para la provincia o ejerciste un tiempo en Buenos Aires? Trabajé un tiempo en Buenos Aires, pero bueno, ya enseguida vino mi primera hija, Paula, y se hacía muy difícil. Muy difícil para una madre trabajar en Buenos Aires. Yo la tuve que dejar con muy pocos meses. Me iba a las 8:30 de la mañana, volvía a las 5 de la tarde. Prácticamente no estaba con mi hija. Y realmente entendimos que no era la situación ideal para una familia. En Buenos Aires es bastante más difícil. Y nos volvimos para Posadas. Y desde allí todo fue más fácil. Es decir, ejercer la maternidad. Y estando cerca de la familia. Así que fue más fácil. Es decir, llevar la profesión adelante y la casa y los chicos requiere más tiempo, requiere distancias más cortas. Así que bueno, desde entonces volví. Bien, me pregunto, teniendo la formación que tenés, ¿cómo es que surge este proyecto que le dio una vuelta importante de página a la artesanía misionera, de crear una fundación, de estudiar el mercado de los artesanos en Misiones y bueno, apostar fuertemente a esto, que hoy evidentemente es un resultado económico y social muy importante? Bueno, mira, creo que viene... Yo tengo presente lo que me dijo una prima, una querida prima una vez, que me dijo que no existen casualidades sino causalidades. Y de alguna manera, yo que no sé cortar el ruedo de un pantalón, que no sé hacer nada con las manos, pero siempre fui muy, y con mi esposo siempre fuimos muy amantes de las artesanías. Entonces en cada viaje, en cada movimiento, siempre me volvía con algo. Uh-huh. Eso siempre, y yo creo que eso de alguna manera te va llevando. Y recuerdo un primer viaje a Santiago del Estero. El primer día que salí de paseo me compré un canasto así de este tamaño. Todavía lo tengo enorme. Y después yo tenía que venir en el colectivo con ese canasto. Como para darte un ejemplo, y lo tengo y es hermoso. Y cuando nos propone el ingeniero Jacobo en su momento como ministro de Ecología y Turismo, Ecología, Recursos Naturales Renovables y Turismo, a raíz de una iniciativa del entonces gobernador e ingeniero Rovira, de empezar a trabajar en el tema de las artesanías, de generar un programa de puesta en valor de las artesanías misioneras, empezamos a trabajar en este programa y, por supuesto, me apasionó. Por supuesto, porque es algo que siempre te gustó. Siempre me gustó, siempre... Y se te dio la oportunidad. Se me dio la oportunidad y, por supuesto, no... Acá hay todo un grupo que nos está acompañando. ¿En qué año fue eso, aproximadamente? Eso fue en el año 2005. En el 2005 hicimos nuestra primera experiencia con un viaje a Colombia. Se seleccionaron 3 personas para que fueran a Colombia a conocer la experiencia de Artesanías de Colombia, Sociedad Anónima, que ha logrado un desarrollo impresionante en sus artesanías. Claro, por eso quería preguntarte, ¿por qué eligieron Colombia? Justamente porque teníamos conocimiento de que estaba trabajando extremadamente bien, sacando de la pobreza a muchísima gente, una realidad social, por supuesto, diferente a la nuestra. Con la artesanía. Con la artesanía. Es decir, allí Colombia trabajó de manera tal de que el artesano, sin cambiar su técnica, adecuara sus modelos o la aplicación de sus productos
de sus artesanías a productos que tuvieran aceptación, claro, de forma internacional. Entonces lo aplicaron a muebles, a ropa de diseño, siempre con la misma técnica, pero aplicando a productos, o sea, estudiando el mercado, lo que demanda el mercado. Y bueno, eso empezó a hacer explosión. En este momento creo que las artesanías están valoradas de otra manera. Si bien mucha gente todavía entiende que artesanía es algo barato. Claro. Que artesanía es algo menor. O que debería ser barato. Que debería ser barato y no es así. Está el tiempo del artesano, la creación. Por supuesto. Hay un montón de elementos que están jugando. La historia de lo que está ofreciendo, ¿no? La historia, exactamente. Y el principal motor que tiene la fundación, ¿cuál es? Capacitar al artesano, que se valore el producto que realizan y que puedan vivir dignamente o al menos mejorar su calidad de vida a través de lo que hacen. Lo que nosotros esperamos es que el artesano, a través de su actividad, crezca y se desarrolle social y económicamente. Todo lo que le interese al artesano, porque a alguno le interesa, otro no. Nosotros no dejamos a nadie de lado. Nosotros presentamos el proyecto y el que quiere sumarse, se suma. Cuando hicieron ese relevamiento, seguramente se han encontrado con todo tipo de personas que calificaron su actividad como artesanía. Tal vez no lo eran, pero bueno, mirá, fue un dilema, ¿no? Mirá, la anécdota más graciosa y que la tengo presente porque me tocó hablar con esa persona es que se presentó un olero. Y cuando yo trataba de explicarle que la olería no era una artesanía, me decía: la hago con las manos, es trabajo personal, lo único que me ayuda es el burro o el caballo que gira utiliza la noria, no sé cómo se llama. Y bueno, en ese momento lo que hice fue registrarlo y puse al lado olero. Él lo considera artesanal. Afuera. Él lo considera artesanal. Por otro lado, la artesanía es un área muy difusa, porque tenemos los manualistas, los artesanos y los artistas. ¿Y en qué punto se diferencian todas estas especialidades? Es muy difícil de determinar. Por suerte contamos con los docentes de la Facultad de Artes, algunos de ellos más ligados a nosotros que otros, pero está la Facultad de Artes como institución atrás nuestro, pero están Patricia Nadal y María Blanca Iturralde metiendo el hombro permanentemente. Y ellos nos ayudan, aquellos que no sabemos determinar dónde están los límites de unos y de otros. Muy bien. Alicia, qué interesante lo que me contás, y después vamos a hablar un poco de esto que nos acompaña en la mesa, que son trabajos de artesanos de nuestra provincia. Fantástico. Después de controlar el asado, porque es un tema importante. Que, sí, yo estaba pensando, ¿cuándo nos ocupamos? Que no se queme, porque después lo tenemos que comer. Por supuesto. Bueno, vamos a controlar eso. Perfecto. En Frigorífico El Abasto nos ocupamos día a día para que usted tenga el mejor producto y, por sobre todo, hecho en Misiones. Parque temático Selva Viva y Espíritus de la Selva. Tres Fronteras, 780 a 150 metros de Lito Tres Fronteras. Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.